Hola a todos, soy Arhat Krudim y bueno, en este video les enseñaré a poner su nombre y poner los iconos de la barra de herramientas en la parte del medio. Este video lo hice porque me lo pidieron uno de los videos de Restorator. Habían puesto un comentario que cómo le hacía para poner los iconos en medio, y ahí, bueno, no sé si se refería a lo de los iconos o mi nombre, pero los iconos no se pueden poner en medio sin el nombre. Así que bueno, es un video de respuesta, ¿no? Entonces, primero que nada, damos clic en el escritorio. Vamos a nuevo. Y le damos en carpeta. Una vez que se nos haya puesto la carpeta, ponemos un nombre. Por ejemplo, yo voy a poner mi nick. Y Arhat Krudim. Hecha esta carpeta, damos clic derecho en la barra de herramientas. Y das aquí en barra de herramientas, nueva barra de herramientas. Y nos va a salir una ventana en la que tenemos que buscar una carpeta que tenga, por decirlo así, accesos directos. Pero nosotros solo vamos a seleccionar la carpeta que creamos. Ustedes pueden poner el nombre que quieran, ¿no? Si ya le damos en seleccionar carpeta, hecho eso, se nos aparecerá nuestro nombre o el nombre de la carpeta aquí. En la parte derecha, para ponerla hasta acá y para poner los iconos en medio, tenemos que darle clic derecho, bloquear barra de tareas, y aquí en nuestro nombre o en el nombre de la carpeta le damos doble clic. Ya después jalamos este hasta acá, así, y con eso ya estará nuestra barra de herramientas así. Solo que es acomodar un poco más. Ahí está, ya con eso. De nuevo, para que no se nos mueva todo el tiempo la barra de herramientas, vamos aquí, clic derecho de nuevo, bloqueamos la barra de tareas y esta carpeta ya no hay problema, la podemos eliminar. Solo que le damos en con la tecla Shift, la oprimimos y después le damos en la tecla Suprimir, pero sin dejar de oprimir la tecla Shift. Y dice, ¿estás seguro de que desea eliminar esta carpeta de forma permanente? Le dejamos que sí, de esa manera ya no crea la carpeta, donde ya no la pasa a la pérdida de reciclaje. Y ya con eso está nuestra barra de herramientas, con los iconos en medio. Ya si ustedes quieren agregarle otro icono, por ejemplo el de Google Chrome, tendría que ser hasta esta parte. Ya a la derecha no, porque ahí va el nombre y ya no va a aceptar más más iconos. Bueno, esto es todo por el video. Espero le haya gustado a quien me lo haya pedido. Y bueno, hasta el próximo video.